Estamos en el Bird Bash de 69 y tenemos a Detonation of Flow, Honduras, representando Honduras. ¿Qué es lo que pasa? No, todo tranquilo. Agradecido por la oportunidad que nos presentaron de poder venir pues a participar en lo que es el Birthday Bash de 69. Ya ustedes saben, están viendo Latin Warrior. Ya ustedes saben, representando Honduras directamente. ¿Qué es lo que es? Aquí tenemos el rapero. Bueno, un gran saludo a mi gente de Panamá, ustedes saben, a toda mi gente de Honduras, bueno, todo Centroamérica, allá arriba. Gracias por la oportunidad, 69, happy birthday for her. Ustedes saben, esto es Lion Warrior, sección por siempre, allá arriba. Ya ustedes saben, los manes lo botaron en la tarima y le vamos a tener todo eso. Le vamos a tener información también de Oya Records y Detonation of Flow, ¿ok? Ahora mismo vamos para un video y regresamos con ustedes. Cualquiera podría decir que tú no eres para mí, pero el amor es así, que llega cuando no lo esperabas. Y las noches son tus noches porque solo pienso en ti, y si no pienso en ti sueño contigo. Y sé que tú me quieres por la forma de mirarme. Bueno, aquí tenemos el main man de Oya Records, representando Oya Records. Carlos Canova, de Oya Records. Ok, vamos a tener más información de este señor. Bueno, ¿qué tiene planeado con Flama y con Detonation Flow ahora mismo que estuvieron en el stage ahora mismo botándola? Bueno, ahora mismo los temas de ellos los pueden bajar, tienen temas nuevos. Hay un merengue hecho con producido por mí y otro muchacho que se llama Fito, un dominicano, que se llama Todo Para Mí, un buen tema. El otro, una salsa hicieron unos arreglos Records, en Puerto vamos Rico. Vamos a tenerle más información de Oya Records, y uno lo que están planeando para este summer. Y no se preocupen que nosotros le vamos a tener bastante otras cosas que Oya Records va a traer más información, se lo vamos a mantener ahí en sintonía con ellos. ¿Planes de shows y eso? Tenemos orquesta de salsa, en Oya Records hay salsa, merengue, están los rapeadores, Flama, Detonation of Flow y Peter Pana. Megabyte, que es el muchacho que no hace los, ¿cómo se llama? Los beats. Y tenemos también a otros muchachos como Fito y otros muchachos en el ámbito. Los temas los pueden conseguir visitando la página www.oyarecords.com. Ahí tenemos una cantidad de temas que podemos, que estamos dando gratis para el download. Y lo demás los puede conseguir en ya usted sabe, vamos a tener toda esa información allá abajo. Y con esta nos vamos a retirar un poquito y vamos a ver por un video y volvemos más para atrás con más de lo que pasó en el Birthday Bash de 69. Quiero darle las gracias a 69 por permitirme pasar su cumpleaños con ella. Es un placer. Pero ellos están las Michael Jordan, que les pasa, que me con la conferencia. You hate it, so conquista. I'm chilling with my lista. Porque eres like a rolling dice, I want a open pista. Yo sé que tú escuchas el sonido de un estómago vacío. Estoy preparado a cualquier amor para poner a desafío. Escucha, me llama business man. Más de la calle, reconocemos el escándalo.
Filadelfia, la botó ahí en el stage, en el birthday bash de Sexy Night. ¿Qué es lo que es, Odín? Tranquilito, tranquilito, aquí paseando por el evento de Sexy Night, ¿tú me entiendes? Enseñando el apoyo, ¿tú me entiendes? Una mano ayuda a la otra, so aquí estoy. So vamos a tenerle más información, el CD ya usted sabe que nosotros lo tenemos. Odín, vamos a estar sintonizándonos con Odín allá en Filadelfia. So nos quedamos en eso y vamos a ir para el video de Odín ahora mismo. Presenta el video. Ya tú sabes, mira, vamos a poner el video de Big Ups. Si te gusta más, ve, busca el de In Control y el de ¿Qué Hora Es? Ya ustedes saben. Y nos vamos con el video de Odín ahora mismo. Help me, man. Shit. Hey. Sí. Seus, let's go. Odincito, I don't play no game. No game. To stay on top is why I came. I came. Get a picture frame. Frame. Cause soon I'ma be the main. The main. Motherfucker, I am the main. The main. Life is pain. Pain. But regardless, I'ma do my thing. My thing. Panama, I represent. I mean, Robertito, I mean. I mean. Manes de la calle. Conocemos el engañe con falsos detalles. Detalles. Con malos ensayos y nos comemos en redaje. Pobre tontos que falle. Que falle. Big up a los chacales. Big up to all my people. Big up to my amigos. Big up to all my primos. Big up from Odincito. Big up. ¿Qué pasó? ¿Qué la gente de Panamá? ¡Panamá! Se presentó en el stage, la votó, así mismo como de Tonechan Flow también la votó, hondureños que están representando ahora mismo a Honduras aquí en Brooklyn. ¿Qué es lo que es, D-Rank? Nada, aquí chilling, gracias por, you know, por la entrevista, un big shout out por Latin Warrior, ustedes siempre me apoyan en cada evento que yo voy, panameño y todo eso, chino, tú siempre estás ahí, te lo agradezco mucho, brother. Ya está bien, vimos, chequeamos el video también, el CD que tienes ahora mismo afuera. ¿Cuándo va a salir y qué presentaciones te va a hacer en este verano? Bueno, ya el CD va a salir el próximo año. Mi nuevo video que se llama Ya Se Va está ahí afuera. Lo estoy promoviendo bien duro. Especialmente el viernes antepasado tuve un show. Mañana, el domingo, voy a estar en Six Flags. Después, el otro domingo, voy a estar en el Bronx junto con Remolino, con varios otros artistas de Honduras. Después, si Dios quiere, voy para Honduras y así se mueve este asunto, así, tú sabes. Vamos a tenerle más información de Eddie Ranks. Vamos a estar mostrándole el video, as a matter of fact. ¿Cómo se llama el video? Porque lo voy a mostrar ahora mismo. Ya se va, ya done, no. Ahí va, nos vemos, pues. Mi amor, ya se va,
Ey, yo. Pasa, sí, silencio. Thank you.
pero te quiero mezclando con el sur. Depende de por ahí, ven en mi CD, jugando a la calle, experiencia mata tiempo, tú sabes cuál es que Rolo, de nuevo. Guajo, yo tomo ron con Grey Goose, no me importa lo que hagas tú. Viene con cizaña, disfrazado de gangster, cuando en realidad son mujer. Tú sabes cuál es que experiencia mata tiempo, Frank. So, ya saben, directamente de Panamá, Colón, cuyo nombre es Sexy. Que me extrañaba Sexy y volvió a regresar. Y que él se declaró, quiero que todo sepa que la más soy yo. Y que él se declaró, quiero que todo sepa que la más soy yo. Definitivamente claro, dice el refrán, cuando el gato no está en la rata está festejar. Pues presten atención, mi puesto vine a fumar. Mi gente me acuerdo, a mí me tienen que escuchar. Yo sé que me extrañaron, hice falta el reggae. A mi people en el norte y en Panamá también. Estaba esperando competencia, pero me cansé. Si me sale mal a la paz. Viva la, 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 que no me llore y que agarre su esquina, que no quiero lamentos cuando sienta la herida, ojalá suya, que yo sufrí la mía. Wihuala, wihuama, aunque me llame canalla, voy a hacer travesura y lo que me da la gana. Lo que digan las señales extraordinarias, nunca me importa tanto de mi boquina. Nunca pensé que cambiaría sin mi lágrima, pero hasta ahí la fui a parar. Entonces siento algo caliente y necesito
tienen el birthday badge de Sexy Nine. Ya tú sabes, sexy, siempre sexy. All right. ¿Alguna palabra para la gente que vino y representó y, you know, que vino a ver, a cantar? Claro que sí. Quiero darle mi respeto y las gracias a todas las personas que vinieron, que hicieron esto posible. Fue no exactamente lo que esperábamos, pero quiero que sepan todos los que no vinieron que se perdieron todo esto. Para que ustedes vean, se perdieron todo eso y más. All right? Vamos a tener más información de Sexy Nine, el CD que va a salir. Esto lo vamos a tener en Facebook. Lo va a tener ella en su Facebook. Lo vamos a tener en YouTube. Ella lo va a tener en su YouTube. Acuérdense, Latin Warrior Movement, Sexy Nine, DJ C3 y la banda. Si tanto insiste, no puedo darte.